Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Timberborn. Seguiremos avanzando, por supuesto, en el día de hoy. ¡Joder! Nueva sudadera, o sea, otra sudadera, nueva sesión de grabación. Voy a hacer dos o tres, no sé cuántos. Voy por el 29, vosotros estáis viendo el 26 esta tarde. No, ayer, el 27 esta tarde. Había un montón de ideas, me las he apuntado por aquí. Había alguien que decía de pasar los ejes por debajo de los caminos y me parece súper inteligente, pero tenía que haberlo hecho. La verdad que para la próxima vamos a hacer algo así, ¿eh? Alguien más decía aprovechar la presa para poner energía. ¿Sabes lo que pasa con los ejes, tío? No es tan grande la zona. Ya empieza a haber aquí un tamañaje majo, eso es cierto. Pero tenemos que construir una zona porque sería inaccesible esto por aquí. Creo que con la... Esto no lo... Cuando sugeristeis eso, esto no estaba todavía. Creo que es una barbaridad como puesto y es suficiente en principio. Aunque igual, igual pongo más por aquí. Pues, ¿por qué no? Ponemos el copón. Y luego otra cosa más. Lo de poner más acequias. Esto para ser detonado ya. Y más cosas que decíais. Bueno, decíais de hacer estas escaleras que vayan hacia aquí y hacia allí también. Que me lo dejo sin unir. Fíjate. Fíjate, Rapela. Fíjate. Claro. Esto está sin configurar ni medio bien, tío. Y decís, proponíais hacerlo hacia esta zona también, pero no sé muy bien. Eso no lo he entendido. Me lo apunta, pero no lo he entendido. Y poner la fuente de decoración. O sea, la fuente está toda grandota. La podemos colocar, por ejemplo, aquí arriba. No sé, va a dar cobertura a casi todas las casas, ¿eh? Le va a molar. Pero podemos ponerla también aquí abajo y cubriría todo, tío. También el tema de los buffers. Voy a plantear lo del tema de los buffers porque creo que es interesante. Yo no lo he hecho nunca y posiblemente sea bastante útil. Si ponemos aquí un depósito de agua, los transportistas tendrán el agua y los que trabajan aquí no se tendrán que ir a beber agua a Cuenca, que les pilla como lejísimos. Igual que estos noneros de aquí, por ejemplo. Un depósito de agua de tamañaje chiquitín tampoco nos va a rentar mucho. ¿Esto es para troncos? Para papel. Vale, pero papel no hay. Bueno, no hay papel, falta papel. Hay que poner más fábricas de papel. Power saving mode, no. Voy a poner otra más aquí, seguro, pero de largo. Además, igual sobre este molino, pero me lo cargo y ponemos otra fábrica de papel. No estamos haciendo libros porque no hay papel, básicamente. Pues mira, ya está todo dicho. Estaba poniendo otra cosa mientras tanto, ahora me acuerdo, pero bueno, da igual. Es que son muchas cosas en mi cabeza y claro, yo... También había alguien que sugería hacer la zona de hospital en una especie de estructura elevada. Eso puede estar chulo también, ponerlo aquí arriba. Porque hay un montón de camillas, pero es verdad que ocupamos mucha extensión y tampoco es lo suyo, tío. De hecho, mira, si pusiéramos el depósito de agua, quítame esta. ¡Ay, Rapela, por favor, no me quites! ¡Me cago en...! Pero, en fin, da igual. Ponemos esto por aquí. Lo rotamos. O lo ponemos ahí mismo, me parece bien incluso. Y ponemos un caminito, así tenemos una fuente de agua cerquita donde viven los nonianos. Y esto de aquí, que... Bueno, esto es una obra. Bueno, lo de detonar, vamos a hacerlo bien. Esta vez, os prometo, lo hacemos bien. Todos los diques para que rebose el agua. Estamos haciendo también estos diques para aislar esta zona de agua. Alguien dijo, Rapela, ¿por qué los trulos grandes no los utilizas para poner decoración arriba? Tarde porque leí el comentario después de... Bueno, cuando lo leí. Pero tenéis razón, sí. Igual habría estado chulo eso también, ¿eh? ¿Esto lo haría todo en principio? No, esto está secuzo, ¿eh? Pues hay que poner más. Pues será por tenete. Es que la tenete no es un problema ningún, ya. Vale, lo bueno de esto es que esta zona va a mantener irrigado. Cuando esto se inunde, todo esto va a acumular agua aquí arriba. Aquí estamos haciendo este dique también, poquito a poco, que se hará. Luego retenemos el agua por aquí también, con lo cual los campos de trigo seguirán siendo funcionales. Me parece perfecto. Y mamboneros de viento. Es que no me gusta la forma que tienen, tío. No me gusta que se superpongan con los caminos, la verdad. Es el tema de los mods a veces, que no es lo más óptimo, ¿eh? También decís, es verdad, que todo este desnivel de agua no se utiliza. Eso es verdad, fíjate. Pero venga, siendo aquí entra el agua súper rápido, la bomba va moviendo para arriba. Alguien también sugería que las enterrase, pero hay algunos comentarios que directamente no los entiendo. Me quedo así como, hostia, no sé, me parece buena idea, pero no llego a entender. Y pues igual es una de esas, ¿eh? Igual os he leído todos los comentarios uno por uno, pero a lo mejor hay cosas que no llego yo a entender. El agua fluye por aquí bastante alegremente, ¿eh? Pero no llega a la cascada, es que desagua muy rápido, tío. Factura 0,5. ¿Qué nivel de agua tenemos aquí abajo, por cierto? 0,17. Lo suyo sería poner esto cuanto antes, que esto tiene todo acceso. Voy a priorizarlo un pelín para poder hacer esto rápidamente, que es más urgente, para inundar bien los otros campos. Esto es y diques por aquí. Plas, 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 plas. Todo lleno de diques. Estos diques también me gustaría priorizarlos un poco, bastante, pero que faltan troncos. Bueno, hay 66. No faltan tampoco tantos, ¿eh? Ya empieza a ver. Y con la zona que hemos puesto de robles extra, yo creo que si no es suficiente, va a faltar poquito, ¿eh? Traemos toda esta tenete para acá, ¿vale? Y empezamos a poner aquí diques como, vamos, como locos, enfermos. Esto puede volar por los aires ya todo. Ahora sí. Vale, todo esto para afuera. Flap. Y aquí ponemos los diques, que son de este tipo. Que son presas, no diques. Bueno, ya me entiende, Rapela. Pueden llegar a todo, entiendo, ¿verdad? Hay que quitar estos recursos también de aquí, ¿eh? Que esto no sobra del todo. Fuera y fuera. La verdad que os agradezco un montón la serie. No es una de las series que más seguimiento tengan en el canal. Es normal también. O sea, es un juego más de nicho y todo eso. Pero los que la estáis viendo, la estáis gozando como yo más. Y, joder, me encanta eso. Y esto vamos a empezar a detonar con cabeza, primón.
Estamos haciendo aquí el noniano de hace ya una cantidad de tiempo que pa' qué. Esto te lo detonas tú en niveles, vamos a hacerlo bien ya. Porque estoy harto de hacerlo mal. Yo creo que vosotros también estáis harto de verme hacerlo mal. Detonamos el nivel, hacemos una escalera de mano, bajamos, detonamos otro nivel y luego quitamos solamente un píxel. Porque es que si no vamos a hacer 7.500 millones de viajes y esto renta súper poco, tío. Que también te digo una cosa, cruzar de aquí hasta allí rápidamente serviría de algo para evitar toda esta vuelta. Igual sí, rapela, ¿eh? Pues lo mismo, quitamos una línea de esto. Pasa luego para trabajar aquello, va a ser un jardín también, ¿eh? Ah, detonadlo primero, voladlo por los aires primero. Luego ponemos un puente que venga de aquí para allí, de allí para aquí, que dé toda la vuelta, ¿vale? Esto vamos a eliminar pronto, estos diques también, en cuanto todo esto esté construido. Pero es que estamos pidiéndole peras al horno, es normal. 16 horas de trabajo, no es tanto. Están bastante tranquilos ahora, ¿eh? Esto es lo que hay que priorizar un montón. Esto se tiene que hacer antes de ayer, si puede ser, ¿vale? Vamos a poner esto como máxima prioridad. Esto de aquí también como máxima prioridad. Esto. Ah, se va haciendo despacito, pero se va haciendo. Y esto es para que los nianos vayan a beber agua, no tengan que ir a la zona principal. Que podemos poner depósitos de comida, pero no sé hasta qué punto va a rentar, porque al final hay tantísimas comidas distintas que no sé yo si es la mejor idea o qué. Pequeños lagazos que tira el juego, es normal. Estamos pidiendo aquí, pues también lo que no está escrito. 0,14 de agua. Paramos las bombas y 10.000 de agua, Podemos parar las bombas, lo que podemos hacer es parar el flujo de las bombas. Que había una compuerta que yo puse, que era esta, que si la ponemos en altura arriba, altura 3, se para el flujo de agua y dejamos de drenar toda la zona. Porque mira, como la corriente es súper fuerte, es una locura, tío. Corre tanto que es que corre mucho. Esto lo hice yo para poner un medidor aquí para el tema del agua mala, si no recuerdo mal, un guaje, para evitar ir haciendo el noniano. Vamos a quitar esto, creo que era para el guaje, no estoy muy seguro, pero juraría que sí. Y así detectamos la contaminación y lo paramos cuando toca, no cuando hay, bueno, lo paramos cuando hay que pararlo, no cuando tal, ¿sabes lo que te cuento? Más o menos entendido. Agua, guaje. Aquí. Cuando el nivel de contaminación baje, entonces abrimos, sobre todo para el tema del agua mala. Esto deberíamos hacerlo tanto aquí como allí arriba, ¿verdad? Sí, exactamente igual. De hecho, cuando la contaminación baje, por ejemplo, en un punto más o menos cercano, que me da igual cual sea, puede ser este de aquí tranquilamente, cuando la contaminación sea más bajita, entonces abrimos y ya no entra agua mala en el sistema. Que agua mala igual aquí hay una poca, ¿eh? Si ponemos, de hecho, por ejemplo, esta bomba, ¿puede sacar agua mala esta? No, hay que poner una bomba específica de agua mala. Pero aquí agua mala es que creo que no hay, no estoy seguro, no os lo garantizo. Dilo, rapela. No lo puedo garantizar, pero creo que agua mala no queda aquí abajo. También te digo una cosa, si ponemos aquí unas plataformas de nivel 3 y algo de agua mala termina acumulándose en esa zona por lo que sea, la podemos intentar sacar. No sé si va a salir realmente, pero lo voy a intentar igualmente, ¿vale? Son de 4 y de 4 y luego faltaría por poner una de 1, ¿verdad? Eso es. Pues esto y esto, esto con una prioridad mucho más bajita. Y para el tema del agua, espérate bajo el micrófono, porque estoy yo mirando por arriba como un tolailo y no es el plan. Esto es un vertido de fluido. Esto es para verter los fluidos que no nos interesa. Bomba de agua grande, bomba de agua mala. Aquí la quiero. Por si hay agua mala, que no creo, pero por si queda algo de agua mala ahí que la podamos sacar. Es verdad que todo esto está compartido malamente. Bueno, más o menos sí que tiene circulación por todo eso, ¿eh? 15 días de sequía, esto está a puntito de quedarse todo pocho, todo seco. Ya estamos construyendo todo esto, van a faltar troncos, evidentemente, eminentemente, pero no pasa nada. 008. Puedo bajar un nivelillo más aquí. Mira, ahí va. ¡Nyas! Claro. Y escalar de mano, vamos a detonando esto como mandan los cánones. Me he quitado esa de ahí y a lo mejor lo tenía que haber dejado, también te lo digo, ¿eh? De hecho, bueno, mira, vamos a hacerlo bien. Aquí ponemos las escaleras que son esta de mano para bajar tranquilamente y poder detonar nivel tras nivel. 1, 2, 3. Perfecto. Esto puede ser detonado también, ¿por qué no? Más capacidad para presa. Esto también fuera y esto de aquí también fuera. Vale, se va inundándose muy poquito a poco. Si quisiera yo ponerlo aquí, un puente de estos largos. Pero necesito hacer un soporte. Sí, habría que hacer el soporte primero. Vamos a dejar ese pixi, creo que sin quitar. Plataforma de altura 3. Y un puente de los más largos. Este mide 6 de longitud. Me gustaría un montón saltar hacia aquella zona por aquí también. 3200 puntos de ciencia, sin problema ninguno. Lo que haga falta. Muchos troncos van a pedir, por supuesto, pero de aquí damos un saltito y podemos llegar a trabajar en esa zona más rápidamente por si queremos detonar esto un poco más. En fin, trabajar aquello, lo que haga falta, ¿vale? ¿Estáis trayendo aquí material ya? No, rapela. Me cago en la mano. No pasa nada. Vamos a ir poco a poco, pero con todo, ¿eh? Vale, esta zona de tierra, ¿ya podemos cargarnos, de hecho, todo este dique enorme? Sí, porque ahí arriba tampoco va a hacer falta volver. Vale, pues todo esto va a volar por los aires. El camino y todo lo demás. El caminito en primer lugar. Seleccionamos solamente el camino. No me quiero cargar todo lo de abajo. Esto se va para abajo. Y el puente, evidentemente, también se va. Y damos todo lo demás, que es todo esto, para afuera. Ahí estamos. Vamos a detonarlo bien ya por fases de como tiene que ser las cosas, macho. Que es que hemos torpeado ahí como el copón. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que es el alcance máximo. Correcto, vamos a ir tirando esto abajo a patadas. Bajaremos todo el nivel
bajaremos todo este nivel por completo, haremos escalerita de mano y bajaremos entonces nosotros de forma efectiva a seguir poniendo TNT. Porque si lo vamos haciendo por trocitos como hemos hecho hasta ahora, vamos a estar toda la vida aquí, no quiero eso. Vale, el guaje no ha sido propuesto todavía, estamos en ello. Aquí lo bueno es que vamos a recuperar muchísimos troncos y eso nos va a permitir hacer esto más rápidamente. Para inundar esto bien inundado, que es lo que quiero yo. Estos ya están cerrados también. Esto es para agua, por cierto. Aquí agua. Que ahora mismo agua no va a haber, pero no pasa nada. Este también es para agua, aquí. Perfecto. Y he puesto otro más, he puesto tres, ¿verdad? O dos solamente. Nada más, nada más. Mira, aquí vamos a poner otro más. De hecho, es más acumulación de agua, aunque esto no vale para... No lo estoy haciendo para tener más agua guardada, sino para que esté más cerquita en la zona de producción, para que les cueste menos trabajo. Este está orientado un poco al revés. Pueden venir algunos a beber. No sé si va a rentar mucho ponerlo aquí. Bueno, tampoco molesta, ¿sabes lo que te cuento, Rapela? Y esto configurado para agua también. Nada más, nada más. La bomba esta de agua mala, esto va a haber que hacerlo despacito, pero se va a hacer. Fábrica de papel, otra más. Esta, en principio, al estar en contacto con esta zona debería funcionar. El hecho, el molino no se para, parece tampoco, ¿verdad? Otra fábrica de papel más, que haya papel ahí a lo salvaje. Tiene que haber un montón de papel, claro. Y de las camillitas luego hacemos la estructura, esa me gusta la idea. Esto para agua, pero evidentemente no va a obtener agua. Si lo ponemos para obtener, igual serían un montón. Esto ya puede volar por los aires y terminar siendo esos robles. Ahora sí, se rigó todo. Falta un pis allí, ¿eh? Cago en la mar. Esto es que hay unas métricas, he estado viendo la wiki también, por cierto, estos días. Y lo que pasa es que no me acuerdo casi nada porque hay una cantidad de info loca. Pero bueno, podemos sembrar un poquito de roble más, ¿eh? Pues fíjate, los que acaba de poner ya van a sobrar. ¡Ay, señor Rapela, por favor! ya, lo siento, no ha sido mi intención. Y estas bombas de agua es porque no queda suficiente nivel de agua aquí. De hecho, esto ya se ha empezado a secar, así que deja salir un nivel más de la presa. Altura 6, 13 días de sequía. Bien, esta vez sí que vamos a llegar guay, ¿eh? ¿Se ha llegado a morir aquí las cosas? ¿Se ha marchitado? Pues sí, he estado, es que como estoy a mil cosas y a ninguna a la vez, patata. Se ría de nuevo. Venga, a ver si podemos cerrar esto. De hecho, hay que proponerlo porque no está ni propuesto esto de aquí. Por, a ver, y esta escalera tiene que desaparecer porque primero hay que hacer uno de estos y aquí ya aislamos esto. Y además el caminito incluso puede ser transitable en el futuro, aunque ahora mismo no tenemos acceso hacia esta zona, ¿eh? Pero bien, voy a priorizar esto un montón. Quiero que lo hagan ya. Quiero inundar esto a altura 0,75 y dejarlo petado de agua. De hecho, voy a poner en pausa ese último a lo mejor para dejar esto bien irrigado, ¿eh? Luego ya retendrá agua a 0,75 y aguantará. Si 22 días es a 100%, pues 25% menos. A lo mejor 17, 16 días, algo así, puede ser. Por aquí ya no fluye agua, ¿eh? Este agua retenida para esto de aquí y este agua retenida para los castaños también. De hecho, veis, el nivel ya ha bajado. Perfecto. Vale, los guajes. Vamos a configurar los guajes. Este de aquí, vamos a verlo cómo lo hacemos. Avanzado. Atachear a un guaje. Este de aquí. Pausar durante la sequía. Durante la mala marea también. Contaminación baja. Cuando esté por debajo, por ejemplo, del 5%, la altura va a ser 0. Esto es, y cuando esté por encima del 10%, o muy, muy poquito margen, 7%, la altura va a ser 1. Para que no fluya agua mal hacia el interior, ¿vale? Podemos configurar la siguiente, creo. ¿Esto ya ha sido detonado también? No, pero hay que ponerlo. La TNT aquí para que penetre ahí también. Tengamos un poquito más de radio para sembrar más robles, ¿eh? Ya empieza a haber troncos. Aunque hemos gastado un montón, sigue habiendo troncos. Bien, esto ha sido construido, no del todo, estamos en ello. Esto ha sido suministrado, no del todo. No se pueden tener los materiales, que será lo que nos falta. Extracto seguramente. Buah, que extracto falta un montón, claro, en la sequía. Deberíamos poner algún depósito de agua mala del copón de grande, ¿no? Por ejemplo aquí, tío, porque es que agua mala no acumulamos suficiente, claro. No, está aquí puesta. Hay un montón, de hecho. Hay muchísima agua mala, pasa que hay que irla bajando poquito a poco. Y además de aquí podemos seguir sacando ahora que caigo. Así que eso no es problema tampoco ahora mismo, ¿eh? Vale, esto está casi listo también, ¿eh? Lo que ya me jode a mí aquí es no haber unido esto con un caminito rápido, porque igual ahorramos algún trayecto, ¿eh? No mucho, no va a ser una cosa notable, pero igual hasta podemos extender y luego crecer un poco más por aquí y poner una granja de nonianos también. Vale, la TNT se va suministrando, eso es, nivel por nivel. Voy a tonar la capa entera, toda entera a la vez, ¿eh? Todo a la vez. Va a ser lo más ágil que podamos hacer aquí. Estos son los salones de baile, no, los ágoras, que aquí vienen los nianos a hacer unas meditaciones mágicas. Y estos píxeles de aquí en medio a mí también me duelen un poquito verlos, ¿eh? Igual lo deberemos eliminar o poner ahí algo. Pero como igual la fuente la ponemos por aquí, vamos a ver qué tal. He leído que beben entre 2 y 3 unidades de agua cada uno. O sea, gastamos 1000 de agua al día aproximadamente. 300 y 1000 de agua al día. Que es una salvajada, es una cosa loca. Talando aquí unos castaños. Castañas también hay. Hay comida de todo. Ahora sí que ya hay comida de todo, ¿eh? Y lo próximo sería, pues yo creo que ampliar aquí una línea de tierra. Y luego detonar y ponemos baterías. ¿La batería qué tal? ¿Se me están cargando o descargando? Se descargan en 121 horas. Hay un buen margen ahora, ¿eh? Hay un buen margen, de hecho. Chatarra metálica, tierra, tablones tratados, brillantes. Tablones tratados. como decíais el otro día, alguien puso una referencia al último de la fila. Esto también para afuera.
Flappy Flap. Y este camino se extiende hasta allí. Y ahora esto no sería el todo, ¿eh? Pensaba que sí, pero va a ser que no. Pues seguro hay que tirar una línea más hacia allí y poner más acequias de todo de profundidad. Eso también me parece buena idea, ¿eh? Vuelve a fluir la cascada. Cuando no fluye es porque nos hemos quedado sin agua aquí abajo, ¿eh? Bien, el guaje ya está este vinculado. ¿Está el otro guaje puesto también allí arriba o no? Vamos a comprobarlo y a ver si lo podemos ajustar. Bien. Bueno, de hecho hay que ajustar los dos, porque si no, ¿qué? Si no, nada. Si no, mal. Este, vamos a vincularlo. No tiene ningún tipo de vinculación. Lo atachamos a este guaje de aquí. Perfecto. Y le decimos, cuando la contaminación esté por debajo del 5%, tú te subes. Perfecto. Y cuando la contaminación esté por encima del 6%, te abres. Correcto. En principio están como combinaciones superpuestas, ¿no? Entiendo, y eso debería funcionar. ¿Aquí estamos poniendo tierra? No. El agua fluctúa un poco por las bombas. ¿Veis? La zona irrigada, pero tampoco me importa mucho, no nos afecta en nada. La cascada que fluye y para, fluye y para. No pienso poner tres bombas de cada, aunque me veo tentado de hacerlo. Bien, esto ya está, ¿veis? Altura 0,30. Este agua de aquí ya está retenida, no se va a escapar. Se puede escapar hacia esta acequia, pero no tiene flujo como tal. Este tampoco tiene flujo, o sea que si ahora yo pongo esto y abrimos dos niveles más de la acequia, verdad que se va a evaporar mucha agua, no pasa nada. Vamos a bajar dos niveles de aquí de la presa Hoover, a ver si termina entrando aquí un pelín más de agua. Porque aquí tenemos un guaje para medir qué nivel de agua hay dentro. No, y debería haberlo, fíjate, porque si no vamos a saber qué cantidad de agua tenemos aquí en el interior y hay que tenerla vigilada por lo menos para estar seguros de que no nos quedamos cortos o nos pasamos. Destruimos este pequeño recurso de aquí, que no es nada, y ya está. Bueno, mira, fíjate, no falta ni destruirlo porque lo podemos poner en cualquier otro sitio. Es un guaje. Puedo copiar esto y ponerlo aquí, porque el guaje lo podemos poner ahí mismo, sin ningún tipo de problema. Además, sí, va a ser mejor, de hecho. Así no destruimos nada. El guaje, esto solamente para controlar el nivel de agua ahí, ¿eh? Cuando esto sube por encima de 0,75, como es el caso, empieza a entrar agua ahí, pero todo este agua se acumula en esta zona. Se evaporará, por supuesto, pero son 22 días para que se evapore un cuadro completo, así que 18 días aguantamos ahí del tirón. ¿Agua cuánto? 8.900. Bueno, tenemos ahora un muy buen margen, ¿eh? Ya no es tan preocupante como antes. Vale. Todo este agua no puede fluir hacia el exterior. Está limitada por aquí. Está limitada aquí, ¿verdad? Estos son... Sí, son compuertas de esas, ¿eh? Eso es. Incluso vamos a verter un poco más de agua hacia allí, creo. Muy bien. Aún fluye el agua de la presa Hoover. También habéis insistido un montón, pero yo no acabo de verlo. Altura 5, vamos a dejar que acortar el flujo de agua. No ha salido todavía el nivel, ¿eh? Seguimos todavía sacando del nivel 6 al 5. De utilizar aquí ruedas de energía para recuperar esa energía del agua que fluye de la presa. Creo que no nos hace falta. No lo descarto tampoco a largo plazo, pero ahora mismo creo que nos hace falta eso, ¿eh? Vamos a quitar aquí 10 unidades más y bajamos otro nivel, ¿eh? Estos son 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Este nivel lo quiero a reventar todo. Fíjate que esto va a haber una desincronización. No, ¿cómo explicar esto? Va a haber una diferencia de nivel. Ah, pasa nada, vamos a dejarlo así. Aquí ponemos abajo del nivel 2 y ya está. Vamos a bajar esto, pero a patadas, de un golpe. O sea, cuando llegue la próxima sequía vamos a tener aquí una cantidad de recursos de agua brutal. Estos son 10, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, este camino puede desaparecer por completo. Este camino puede volar por los aires, sí. Estos recursos hay que destruirlos sí o sí, necesariamente. Este y este me sobran. Y aquí TNT, pero de nivel 2, para llevarlo todo luego al compás. Todo a la misma vez, ¿vale? Esto es altura 2. Altura 2, altura 2. Y esto es altura 3 también. Flap y flap. Y esto debería ser quizá altura 1. Tenemos una bajada ahí un poco incómoda, pero como vamos a ir detonando por niveles así a los salvajes, no va a haber tanto problema, ¿eh? Esto incluso debemos hacer aquí una pequeña plataforma, un puentecito de altura 1 para suministrarlo también y volarlo todo por las series de golpe, ¿verdad? Es el momento de hacerlo, de hecho. Puentecito ahí para llegar a esa zona inmediatamente. Todo esto va a sobrar, ¿eh? O sea, todo esto va a sobrar por completo. Sobras. ¡Ay, señor! Sobras. Pero, no, hombre, no pasa nada. Ahí estamos, todo eso para afuera. Bien, TNT. Vamos bajando por capas. Esta podemos detonarla ya si queremos, incluso, no hay ningún problema. No sé, habéis dicho que ha muerto gente, ha muerto algún castor. Yo no me di cuenta, tío, si murió algún castor en algún momento dado, ¿eh? No me cosqué de eso. Vale, la altura de este nivel ahora es 0,61 y aquí va a ser 0,61 también, ¿verdad? 0,58. Esta va a bajar, pero en la interior no, porque está limitado. Así todo esto queda irrigado y ya no se nos muere en las sequías. Maravilloso. Maravilloso, voy a configurar el siguiente guaje mientras va pasando la sequía, que le queda poquito y todo esto para... Esto se va a hacer en dos patas. Falta extracto, porque solamente hay una máquina, pero no pasa nada. Vamos a vincular. ¿Esto tiene guaje vinculados? No. ¿Este guaje va para acá? Correcto. Me gustaría poder copiar de uno a otro, ¿eh? Cuando el umbral de contaminación está en 5, la altura es 0. Perfecto. Perdón. 0. Cuando el nivel de contaminación está por encima del 7%, como hemos hecho en el otro, la altura es...
2. Y esta la hacemos justo igual, pero al revés. Habrá que vincular esta con esta otra, ¿no? A lo mejor las cambiamos y las ponemos todas a la vez. Atachear al guaje, este, y lo hacemos justo. ¿Cómo? Ah, bueno, o sea, había una pequeña cantidad de agua retenida, se está escapando ahora, era una cantidad mínima, no importa. Desactivar, desactivar. Esto y esto, cuando la contaminación esté por debajo de 5 te subes y cuando esté por encima de 7 te bajas. Eso es, voy a quitar esto, voy a reducir un pelín. En principio está bien configurado, creo, hasta donde yo sé. ¿Y ahora por qué estás abierto? No sé, ya. Pues tenemos alguna configuración básica aquí o aquí. No, lo ponemos sensible a la contaminación de los guajes y ya está. ¿Y esto? ¿Tiene algún tipo de configuración? No, este de aquí igual sí. No, esto debería estar vinculado al guaje también, ¿eh? Así no tenemos líos entre unos y otros, sino aquí hay un jardín que para que las prisas. Vamos a ver, este estaba... ¿Era este o era el otro? Era este de aquí. Es 5072, 5072. No, es, no correlaciona directamente, pero ya me entendéis. A ver, 5... 50, 7, la altura máxima, son 3. Pues lo mismo es. Y ahí configuramos esto, perfecto. Creo que está bien. Entiendo que está bien desactivar esto y esto. Aunque en principio no debe tener ningún tipo de... No afectaría nada. Esto estamos haciendo el puentecito. ¡Ah! ¡Oh, maravilloso! Vale, está suministrado. Falta un pelín de trabajo. Solamente unos tablones. Tablones hay de sobra, ¿verdad? Sí. Papel empieza a sobrar. Libros hay, por cierto. Libros para comer. 35 libros. Bueno, a ver, no son una barbaridad, pero uno empieza a ver. Mira, esta zona es lo que decía yo. Vamos a detonarlo todo a golpes. Vamos a hacerlo esto del tirón y así vamos a ahorrar muchísimo tiempo. Lo hemos hecho el tolay ahí, pero fuerte. ¿Qué es lo bueno de esto? Que el siguiente puente se puede construir a continuación sin necesidad de terminar esta obra. Pero claro, es que el puente no sé dónde engancha. En esta línea, claro, y tenemos un puntito ahí más alto de lo que debería. O sea que va a haber que venir necesariamente aquí a trabajar primero. Bueno, aquí la TNT avanza a muy buen ritmo ahora sí. Esto es otra cosa, ¿eh? Todo el nivel de golpe. Todo el nivel de... La siguiente sequía va a caber agua aquí a lo salvaje, ya veréis. Bom, agua, ¿cuánta queda? 7500 de agua. Ya incluso podemos llegar a abrir esto, aunque ahora mismo no hace ninguna falta, porque el nivel mientras se mantenga por encima de 0,5 va a haber flujo incluso para la cascada esta artificial, 0,44, perfecto, la cascada fluye, todo alegría. Sí, ¿no? ¿Estamos ahí? Estoy deseando que termine la sequía solo para ver si eso funciona como yo me gustaría. Y luego no sé si estoy priorizando esto al ritmo que deberíamos hacerlo, porque veo que la tierra se construye desde allí, evidentemente así no se va a poder hacer, claro. Si lo hacemos desde aquí, olvídate, la pela. Pues mira, va a sobrarme. Esto de aquí me va a sobrar. Este de ahí también me va a sobrar. Esto, tristemente, lo he puesto fatal. Esto, si lo hago pulsando el Shift, como me dijisteis, no pide confirmación, lo cual es maravilloso. Nada. Nada, nada. Hay que clicar aquí abajo para encontrarlo. Esto está orientado ya. Mira, este es un buen sentido para esto. Vale. Quiero empezar a hacerlo desde aquí. Hay un arbolito ahí, Warripech. Me cago en la mar salada, tío, con los árboles estos molestos, ¿eh? Joder. Joder, tío. Ah. Eso no me gusta nada, tío. Me gustaría que si hay un árbol, ellos supieran ya que se tiene que ir el árbol. ¿Estás orientado bien? Sí. Es que si no es muy molesto, tío, lo de los arbolitos. Eso me jode, la verdad. No me gusta, no me gusta. Pero bueno, aquí se está trabajando muy buen ritmo. Esto va a ser otra cosa. Mira, ese caminito también puede volar por los aires ya. Voy a poner uno de TNT de altura, uno aquí. Esta todavía tiene sentido. Pues si pusiéramos todo esto como con puerta rapela del tirón, ¿no sería mejor? No va a venir una mala marea, va habiendo sequía. Así que mira, quítate esto y ese incluso a lo mejor nos sirve por ahora para quitar este, detonar esto con una altura de 2, TNT altura 2, que vamos a priorizar mucho para poderlo hacer en el día de hoy. Esto es una altura de 1, esta priorizamos un montón y ponemos todas estas compuertas vinculadas y unidas, porque ya hemos visto que el flujo era como insuficiente y se que terminaba como rebosando y eso no quiero que pase más. A dormir, este no era el último que llega. Llegas a la cámara ahora de levantarte, me cago en la masa de la pela. Claro, ni ha comido ni nada, va a estar reventado. No, descanso, tampoco va mal, ha descansado. No sé qué hora se habrá ido a dormir, habrá que verlo. Estos trabajan en las bombas, aunque ahora mismo no hay nada que hacer, quedan 17 vacantes. Pero porque hay 15 niños y 5 huecos libres. De población estamos en un momento muy estable que me gusta a mí. Estas baterías están todas fundidas las baterías. O estaba, hay que poner más producción de energía con más molinos, ¿eh? ¿Se están cargando actualmente o no? Se cargan en 4.000 horas. Estupendo, ahora mismo. Se descargan en 3.000 horas. Ahí está la cosa, ¿eh? Vamos a necesitar más, sí. Igual lo de la presa Hoover al final se va a hacer real. Igual sé que lo hacemos. No era mi intención, pero claro, es que gastamos aquí de agua, que te cuento. Pero es que también esto nos ha dado la vida aquí arriba. Esto era súper necesario. Este Nuriano no llega hasta el final. Porque no hay un camino como tal. Pues mira, voy a haceros caso con el tema de las plataformas y las estructuras para caminar por arriba. Voy a poner aquí plataformas para llegar ahí tranquilamente. Y así nos ahorramos problemas, ¿eh?
mucho más sencillo. De hecho, si ponemos por aquí la plataforma, podemos aprovechar este caminito, fíjate, y puedes poner ahí unos poquitos más de árboles. Claro, esto mucho mejor así. Así tenemos alcance para todo. Este Nuria no será capaz de llegar al final del todo. Bueno, 15 vacantes. Bueno, mientras vayan creciendo los niños, no hay problema. Papel, empezamos a estaquear. 70 de papel, bien. Libros ya hay 57. Bueno, pues de felicidad no se puede estar mejor, la verdad. ¿Agua cuánta? 6.800, 8.4 días. Me da cuenta que pones a sacar agua, claro. Pero aún retenemos muchísima agua en la presa. Mira, esto ya se puede ir por los aires a volar. Te vas, detonar, flap. Este también detonamos, flap. Ahí. Este camino me sobra. Y hay más TNT de nivel 3. Y me cargo esto por... Tenía unas ganas que no lo imagináis. Habrá que reconstruir este puente varias veces. Estoy preparado para hacerlo. Esta línea incluso tiene que estar vinculada a la anterior. Estos son 3 de altura. Son 3 de altura, efectivamente. Vale. Espérate, Rapela. Este no, ¿eh? Ojo, hay que la liamos, primón. Esto es una compuerta más aquí. Y la otra va a ir en ese ladito. Ese es el point, ¿vale? Eso es, tío. ¿Cuánta TNT queda en casa? 498, el problema es el extracto. Igual debería pedir por una otra centrifugadora. Esto me lo destruís, pero vamos, me cago en la marsala con esto, ¿eh? Esto me ha tocado a mí la moral, tío. Fuera eso, hombre, por Dios. Fuera eso, definitivamente. El tema de la otra, todo esto de extracto. ¿Queda agua mala suficiente arriba todavía? Bueno, queda, sí, a ver, que no se gasta, Rapela. Ya, es que me cuesta hacerme eso, tío. Pues que otra fábrica de extracto, ¿dónde la ponemos? ¿Aquí arriba cabría? Sí. Sí que cabría, sí, Rapela. Que habría además sin mucho problema, porque este camino ya no tiene sentido. Este que va hacia el interior. Están todos los molinos conectados hasta donde yo sé. No me deja ninguno sin poner, sin unir, creo. Había algún molino pequeñito que cambiar en alguna zona, eso es cierto. Creo que son estos de aquí. Este y este son chiquitines. Deberíamos poner grandotes. Y arriba creo que quedaba alguno más chiquitín. Puede ser. Pero igualmente, otra de esta de extracto, tío. Que está aquí los ejes súper cerca, ¿sabes? Este camino no tiene mucho sentido ya. Me lo voy a cargar y vamos a poner otra de extracto allí. Que no sé hasta qué punto... Es que también digo, no, si no, no vamos a gastar más TNT. He dicho eso, creo que en todos los episodios, me parece a mí. Y esto, como va a tocar la batería por la parte de atrás, va a funcionar del tirón. No necesita más. Ahí está, listo tú. Perfecto, ¿qué gasta? Engranaje, bloques y lo que sea. Troncos faltan, ¿eh? Troncos. A ver, esto va a rendir ahora más, evidentemente. Esto ya llega a todas partes a sembrar. Justo, le falta un pise para llegar al final nada más, ¿eh? Lo podemos incluso meter un poco más hacia el interior. Pero está justito también de alcance, no va a haber una gran mejoría. Y este camino, para reducir o aumentar la cantidad de árboles sembrados, vamos a cargarnos este recurso de aquí. Eso es, y el camino me lo va a cargar en todo esto. Este caminito no es, tampoco es una gran ganancia, pero todo lo poquito que ganemos, bien no viene. Aquí más de estos, ¿vale? Eso es. Y este caminito se conectaría por aquí. Y ya estaremos listos ahí. Le cuesta un montón quitar esto, ¿eh? Se ve que un poco experimentado. Y aquí estamos poniendo más robles, que esto va a crecer en algún momento. Claro, también lo vamos a utilizar, seguro. Pero bueno, vamos a ir lío poquito a poco. Hemos hecho esto de aquí ya. Está suministrado, falta por construir, falta por poner la TNT. ¿Esto está al alcance de la gente? Sí, no se puede obtener el extracto necesario, pero para eso estamos haciendo lo otro, ¿eh? Ahí estamos. Perfecto, pues ahora me vas a quitar el caminito este. A ver, con el Shift, Rapela. Esto de aquí también me lo vas a quitar. ¿Queda ahí abajo qué? Una zona, creo que es de 2 de altura, va a ser igual que la anterior, con lo cual estos 2 de altura, ponemos ahí otro compuerta, los unimos todas a la vez y listo. Y a volar, eso es. Y así esto, yo creo que ahora sí que tiene suficiente capacidad para desaguar. Incluso estos dos pueden luego desaparecer, porque esta zona también va a volar por los aires, ¿eh? Sé que va a volar por los aires de la mitad del mapa. Me cago en la mar. Mira, esto ya se ha ido, por fin, perfecto. Aquí me falta poner 2 de estos, que había 2 árboles Warry Page también allí. Y esto también es TNT de altura 3, todo esto, ¿eh? Este nivel es exactamente igual que el anterior. Y ahora ya que puedo quitar las escaleras definitivamente... Hasta abajo, aunque no haría falta. Sí, va a hacer falta. Porque luego vamos a bajar hasta abajo del todo, Rapela. Y en paisajismo es construir esto, pero en aquel sentido que este sí va a ser funcional. El otro era una tontería que no vamos a poder haber hecho en la vida. Eso es, ahora sí, ¿verdad? Falta la última línea, que es esta. Llegamos hasta el final y cerramos eso por ahí. Qué guay, tío. Ahora sí, va. Es que lo otro, si vamos esto línea por línea, estamos aquí hasta que me jubile yo, ¿eh? Que tengo una edad, pero vamos. Sí, está toda la vida allí. ¿Qué nivel de agua hay aquí ya? 0,15. Vamos a dejar salir un nivelillo más. Quedan 6 días de sequía, tenemos suficiente. Agua quedan 5.500 todavía. Nos ha venido muy bien eso de stacker ese agua. Y es que la presa Hoover, que ahora es todo esto, pero en cuanto sumes todo eso, no sé si hemos duplicado la capacidad de la presa. Creo que no, no hemos llegado a tanto. Pero joder, si hay más presa, ¿eh? ¿Y esta línea, Rapela? Sí, un bocadito. Y luego otro puente para cruzar para allá. Y esto a lo mejor lo macizamos o quitamos la gargantona de las dos. No estamos seguros que haremos ahí. De lo demás, ¿qué tal? ¿Hay resina? Hay resina.
Hay castañas crudas, hay castañas crudas. De hecho, hay demasiadas castañas crudas. ¿Qué nos falta? Los pasteles de sirope se hacen muy despacitos, lo normal. Quizá luego pongamos alguno más, ¿eh? Esto es para poner aquí una bandera de tala. Yo creo que incluso la podemos poner ya. 13 vacantes todavía. No es lo más interesante, ¿no? Aquí se guarda papel. 17 papel. Bien, cerquita donde se consume. ¿Qué pasa con el agua? Que deberíamos obtener agua de aquí. Vamos a poner para obtener, sí. Para que saquen este agua y se la vayan llevando a esa zona que es la más céntrica, para que la gente tenga que ir a beber agua hasta allí, que es un recorrido larguísimo. De hecho, mira dónde están viniendo todos. Bueno, no vienen a transportarla ahora, ¿eh? Con sus manicas sangrando. Pobrecitas. Eso es. Y así los que vienen a beber vendrán aquí. Si no, vamos a dar vueltas como toláis. De hecho, esto deberíamos ponerlo a lo mejor para suministrar, ¿vale la pena? Creo que sí, ¿verdad? Vaciar estos en lugar de esos. Dejar llenitos los que más cerca estén de todas partes, básicamente. Vale, el agua aquí ha subido el nivel lo suficiente. Que aquí hemos conseguido volcar un pelín de agua de la presa principal. Porque ha rebasado el nivel de 0,75 en la zona interior esta. De hecho, el nivel actual, 0,63. Vale, eso fue en la vez anterior, entonces. 0,63 aquí también. Perfecto, tío. Igual bombear un pelín de agua vale la pena. La cascada fluye, ¿eh? Me da una alegría eso, no te lo imaginas, tío. 6 días de sequía. Márcheseme, por favor. Y esto que Yetu y Acibo trabajando aquí. Claro, más troco que gastamos, pero más extracto que hacemos. Ahora mismo no hay, pero vamos a ponerse a trabajar enseguida. 18 horas de trabajo al día. Oh, señor Rapela, por favor. Vale, vale, no te preocupes, venga, va. En principio, como son las cabañas de transportistas las que tienen la prioridad puesta un pelín baja, si falta algún trabajador debería faltar por aquí. Entiendo, ¿verdad? Pues lo veo todo llenas de gente hasta ahora. A ver, compruébamelo. Aquí faltan dos, eso es. Y aquí faltarán más, entiendo. Aquí faltan todos estos. Eso es, muy bien, muy bien. Genial esa idea, me gustó un montón y creo que ha sido bastante, bastante útil, ¿eh? Es lo que me gustó un montón, ver el almacén lleno de cosas. Aquí que guardamos que no hay libros. 1200 libros. Quedan 4. Ostras, se lo fuman pero fuerte. Y el trigo. El trigo también habéis dicho que es verdad, sería mejor guardarlo aquí, tiene más sentido, porque al final si lo vamos a procesar aquí, ¿para qué lo quiere guardar en otra zona? Voy a poner un almacén normal de estos mediano chiquitico, así como concepto, para guardar el trigo por aquí. Y ahora ponemos ahí unos nonianos, unas esculturas o lo que sea. Y un tejado aquí, por supuesto, porque en la decoración deberíamos intentar, no sé, que tenga más importancia. Este va a ser para trigo, de forma prioritaria. Trigo es lo que parece trigo, Rapela. No me digas. Raíces de espadaña. El trigo va aquí. La granja de trigo es chiquitica, hay que ampliarla un poco más, ¿eh? Fíjate, cuesta muy poquito, porque los molinos al final son molinos de viento, sí. No va a rentar esto. No va a rentar prácticamente nada. Entonces vamos a poner otra colmena más. Yo creo que esta está alineada. Ahí. Ahí está alineada, sí. Pues otra colmena más ahí. Nos cargamos todo esto. Todo este camino que va por un sitio como muy poco. No sé. No interesa nada ese camino ahí. Va a ampliar muy poquito la cosecha. Pero bueno. Ya no vamos a ampliar más la población. Eso lo tengo claro, ¿eh? Creo. Estoy casi seguro. Os lo miro ahora de todas formas, ¿eh? ¿Qué ponemos aquí? Como bienestar. Pues hombre, bienestar como tal no sé si es lo suyo. Un espantanianos. Me parece que es interesante. Es una granja al final, tiene sentido. Y podemos poner aquí un muñeco de estos que mira y, cuidado. Vigilando el agua. Vale, si vienen a ver todos por aquí. Que es verdad que el bienestar aumenta la tasa de movimiento. Trabaja más rápido. Lo he dejado mucho para el final. Es posible que hubiese sido más rentable haberlo hecho antes. No digo yo que no, pero es que he tenido este orden en la partida que he ido haciendo según me apetecía, sinceramente. Os lo confieso. No creo que nadie se lo oculte eso tampoco, ¿verdad? A estas alturas de la vida. ¿Qué tal de tierra? Me gustaría muchísimo rellenar esto, porque si no va a terminar la sequía y esto va a estar que no va a ser capaz de acumular agua y hemos quitado este dique, con lo cual hemos perdido un montón de capacidad por el momento. Y eso no lo quiero. Así que vamos a forzar la construcción de esto muy fuerte. Seleccionamos la barra de arriba para que eso lo incluya todo. Este camino es transitable por los nonianos. Habrá que empezar a suministrar desde aquí y luego llegar al final. De hecho, mantener un camino por aquí que sea transitable tampoco es una tontería. No sé si lo utilizaremos en algún momento de la vida, pero no cuesta nada. Madre mía, que detenete. Oh, loco. Todo esto es suministrable, ¿verdad? Sí, si no, a lo mejor podemos eliminar alguno. Lo que falta ahora mismo, explosivos, no, falta extracto. Hay que seguir sacando extracto, pero esto va creciendo. Esto lo detonamos en dos patas, ¿eh? Mira, que ya está fuera, ya está para quitar también. Este no lo llega a poner, tío. Qué tolai, cago en la mar. Pues este eso no va a quedar todo tapado allí, ¿eh? ¿Podemos poner una plataforma aquí de uno de altura? No, pero podemos quitar esto, detonarlo. Detonar, eso es. Podemos poner, qué tolai. Porque esto sí que ha sido lamentable. Suministramos esto y esto muy rápidamente, ¿vale? Si no, no va a poder fluir el agua porque tiene un lavatopar al salir. Es una tontería, es un absurdo eso. Van llegando aquí, ya estamos poniendo esa tierra.
Eso es, que nos quedan 4 días y pico para terminar con esto, ¿eh? Esta vez la sequía mucho mejor, aunque 4.200 de agua no es agua ya, ¿eh? Hay que abrir aquí el flujo y que vaya saliendo agua, que no me quiero llover en el jardín de quedarnos sin agua en un momento dado, ¿eh? Por aquí va a empezar la corriente que te cagas. O sea, va a empezar a correr un montón. Ya hemos visto que con uno de anchitud casi que no llega a suministrar esto a la velocidad que las bombas requieren, porque lo sacan muy rápidamente, pero bueno, que fluya el agua ahí. Quedan 4 días, bajamos un nivelillo más aquí, vamos a dejarlo en 3, que hay margen de sobra ahora, ¿eh? Que fluya el agua por ahí. Es que sí que podemos a lo mejor hacer ahí una serie de escalones para aprovechar la energía con ruedas mecánicas y poner aquí baterías. No lo descarto, ¿vale? Pero es que estoy pensando en la próxima serie también, tío. He pensado en hacer una serie que el mapa sea como una especie de Venecia. Que sea todo como un charco enorme, esté todo sobre pilotes. Y que cuando haya agua mala esté todo lleno de agua mala. No sé cómo haría eso. Pero se me ocurre esa fantasía en la cabeza. Una especie de Venecia gigante. Mira cómo corre el agua por aquí, tío. Eso es todo lo que va a hacer las bombas, ¿eh? También es verdad que le hemos limitado el paso por aquí, con lo cual ahora el agua no tiene más remedio que recorrer toda esta zona, luego esta acequia, y luego de aquí ahí rebosa y termina. Pues esta zona no es inundable y necesitamos hacerlo, ¿eh? Solamente cuando excedemos ese paso de agua, ¿eh? Me parece bien así. Aunque igual conectar esta acequia con esta parte de aquí tampoco sería mala idea, ¿eh? Girasoles, ¿cuántos hay? Crudos. ¿No hay? Sí, es una comida ya comestible, 1300. Es que yo creo que esta acequia, si la continuásemos por aquí, uniésemos todo esto, este agua podría retornar también, ¿sabes? Te la he compartido, me parece mejor. Mira, aquí también ha entrado agua. Hemos conseguido rebasar el nivel máximo aquí y está entrando agua. Creo que sí, como un detalle, tío. Me parece a mí que sí, total, girasoles ya... o sea, hubo un tiempo, tiempos remotos, os acordaréis vosotros, que los girasoles no iban ni para adelante ni para atrás, pero es que ahora que sobran precisamente... Esto que he puesto, me he equivocado de herramienta, de recurso para su destrucción, todo esto para afuera. Vale, aquello está listo, tenemos aquí el almacenillo de trigo, en principio, se va guardando por aquí el trigo para procesarlo allí y la harina que vaya para casa, eso es. Agua 4100, ¿eh? ¿Estamos bombeando con la bomba? Seguro. Sí, estamos bombeando a buen ritmo además. Vale, a seguir rellenando. Por aquí pasa el agua también. Es que mira qué corriente se crea aquí, tío. Y va todo hacia el agua, ¿eh? Literalmente, va todo hacia las bombas. O sea, es una locura, tío, lo que saca eso por ahí. 36 minutos ya. Me cago en la mar salada, tío. Me cago en la mar, ¿eh? ¿Esto cómo va? Ahora mismo ponemos la bandera de tal y empezamos a tener más troncos, ¿eh? 67%. 69%. Pronto ponemos más tierra también por ahí. ¿Qué tal va esto? Es que quiero dejar de talar manzanos. Almendros. Quiero dejar de talar almendros en cuanto se pueda. Estamos trabajando aquí, pero vamos despacito, ¿eh? Venga, a ver si nos ponemos las pilas, primos. Vienen con más extracto a detonar todo esto. Mira, esto ya no lo puedo yo cargar, que es que aquí he hecho el noniano, pero fuerte. Vola mesa por los aires, claro. Ponme uno más de esto por aquí. Quítame esto, que ya me sobra. Y ponme aquí una compuerta de altura 3 también allí. ¿Orientada para dónde? Va a ser la misma, pero me parece bien. Esto todo es suministrable desde aquí, ¿verdad? Sí. Hemos priorizado un montón esto, pero les cuesta la vida venir, ¿eh? Eso que hay tierra de sobra, es 700 y pico. Vienen desde aquí, desde arriba. Van suministrando, pero despacito. Despacito, pero van. Es que esto aquí, esto urge bastante. Solamente vamos a perder un nivel ahora, pero es que no me interesa perder ninguno. Venga, va, ¡chas! 6 de tierra, venga, va. 18 horas de trabajo, voy a poner un par de días, ¿eh? Mala suerte, primos. Como nos cunde, tenéis que trabajar más. Señor Rapela, por favor, me cago en... Voy a destruir aquí este caminito para ir suministrando aquí más TNT también, todo esto de TNT. Vamos a volar los niveles. Es que lo he ido haciendo por... O sea, no sé por qué. No me daba como pereza pensar en poner todo esto por escaleritas, ¿sabes? Pero claro, es que lo otro ha sido absurdo. Hemos pegado una sufrida ahí que, vamos, pero fuerte. Nos ha costado infinitamente más de lo que se habría costado hacer esto. Ahí viene otro más a traer aquí material. Venga, va. Pasa que, claro, primero viene... ¿Son transportistas o constructores? Dos de tierra. ¿Tú qué eres? Cabaña de constructores. ¿Por qué no vienen transportistas a traer esto? Porque los transportistas no pueden traer la tierra, tío. Aquí viene un noniano. ¿Dónde trabajas tú? Constructores. O sea, faltan más constructoides, entiendo, ¿no? Quizá alguna de estas de zona de transporte deberían ser constructores. Es que entendí yo que los transportistas movían más material. Por eso era interesante tener más transportistas, para que suministren todo el material. ¿Esto qué es? El sirope. Te va gastando el sirope, ¿eh? Es que hay que dejar de talar árboles de estos en cuanto se pueda. No estamos dando aquí ningún... Esto está mezclado con robles y castaños aquí de todo, ¿eh? Cago en la mar. Fíjate, vaya torpeza, tío. Vale, ojo, que ha bajado el nivel de agua, ¿eh? No bajo por todo. Cuidado, ese me lo he cargado sin querer, me lo he cargado. De hecho, a ver. ¿Ha bajado el nivel de agua dónde exactamente? ¿Qué ha pasado aquí? Ah, que ha bajado el nivel de agua, ha disminuido un montón. Esos árboles ya no se irrigan. Las zanahorias sí.
Vale, todo este agua va a fluir hacia las bombas, evidentemente, pero todo esto está inundado de agua y todo esto de aquí también. Feten. Ahora hay que poner TNT. Este caminito se va a extender luego hasta allí. No sé dónde llegará finalmente, pero me gustaría que este caminito fuese hasta el final y se comunique por aquí también. Y esta cabaña tiene que saltar por los aires un tiempo. Creo que no es problema, porque hay más para comunicar todo eso. Pero claro, como no hay extracto, voy a esperarme un momentillo, ¿eh? ¿Aquí se hace extracto? ¿Qué pasa? Me cago en la mar. Vamos a intentar aquí. Esto es extracto, ya está, claro. Es que no hay extracto. Faltan transportistas que tengan el extracto hasta aquí, entiendo, ¿verdad? Míralo. O sea, el agua mala ahí. 80. Faltan troncos. Ese es el problema, tío. Los troncos. Cago en la mar. Ay. Esto tiene que estar a punto de ser talado todo, ¿o qué? Falta poquito, pero va a faltar. Creo que en este impasse de puesto, ostras, de agua, ¿qué tal? 5.100 unidades se han vaciado los depósitos aquellos, pero bueno, aún queda un montón. Vamos sacándola de aquí, no hay problema. El nivel de agua aquí ha bajado un montón y lo que te rondaré. Se va a quedar todo pocho en dos patas. Lo bueno es que con estas zonas que retenemos ahora, balsas, sí que se retiene mucha más agua ahí, ¿eh? Es que es un jardín esto, curioso el juego, me cago en la mar, ¿eh? Ah, estas zanahorias ya no, ¿eh? Quedan 2 días y medio, ponme esto a altura 1, que salga todo el agua. Venga, fluir ahí. Se va a perder un poco por aquí, ¿verdad? ¡Ahí va! ¡Hostia! Es... ¡Perdón! ¡Ostras, ahí! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Cómo! La furia de Dios. Vámonos. Estas zanahorias no se van a morir. Se mueren en 2 días. Esto no va a durar nada. Pero mira cómo la corriente de agua que hay. Es que quiero un medidor de flujo aquí para saber qué corriente entra. Porque tiene que ser una locura, macho. Corriente. Quiero copiar un niano de estos. Voy a ponerme uno aquí en el interior, interno. Y luego me encantaría poner uno aquí, pero va a ser súper difícil, ¿verdad? Lo puedo tirar ahí. Y ahí puedo medir la corriente. Va a pasar una salvajada de corriente. A ver, si es que mira qué velocidad lleva. Yo no he visto correr el agua tanto de encima, pero no en mi vida. Y es toda la que se llevan las bombas, ¿eh? Esto, claro, como está en la esquinita, pues aquí la corriente es mínima. Ahí no se apercibe. Bien. Vale. Agua, hemos ido aumentando la cantidad de agua. La presa aún libera un montón de agua más. Ya estamos en el nivel en el que creo que si bajamos esto, la altura es... se corresponde, o sea que aquí ya no habría ningún tipo de problema en bajar esto a altura cero. Ha venido un niano nadando por ahí abajo, ¿eh? Porque es más rápido ese camino que el otro. ¿Qué tal va esto? Bueno, hemos puesto toda la tierra. Cago en la mar con esto, tío. A ver, entre que se va a llenar. Que también decía Rapela. Pero si no hace falta que se llena todo. No se llena todo, no da tiempo que se llene todo, lo prometo. Puede parecer que sí, pero no da tiempo que todo lo que... A que todas las celdas que tenemos aquí se inunden en el tiempo que dura una sequía, ¿eh? Que también me habéis dicho por comentarios, ¿no disfrutarían más con menos sequía? Digo yo, igual sí, pero es que a mí me va a sufrir también por otra parte, entonces no lo sé. Esto lo detonaría ya todo, pero igual nos queda una zona sin poder suministrar lo que sea. Vamos a esperar que lo hagan, no tengo prisa tampoco, aunque quiero que lo hagan ya. Aquí extracto para obtener, que no queda Rapela, que no hay troncos, cago en la mar. No hay aquí una cabaña de tala tampoco como tala, que no, no. Es que no quiero cortar estos árboles, pero al final le meto un viaje a la mitad, ¿eh? ¿Castañas cuántas hay? 1200 castañas. Mira, vamos a agilizar esto. Luego lo vamos a cancelar. No es mi intención talar estos árboles, ni mucho menos, que cuestan mucho y son para otro tipo de recursos. Pero en este momento en el que faltan, como hay exceso, vamos a cargarnos estos y aquí unos poquitos más, ¿eh? La cabaña de tal aquí no está propuesta, no existe ya. La voy a poner porque hay 8 vacantes nada más, nada más. Y le ponemos una prioridad un pelín más alta, un poquito alta, que vengo en un llano aquí. Vale. Es que sin extracto no hay TNT, sin TNT no hay alegría, sin TNT no hay agua retenida, y sin agua retenida hay una sequía y la liamos un montón. Mira, esto mide, el flujo de agua es 1,6 metros por segundo, y aquí, bueno, aquí no lo hemos construido ese todavía. 1,3 es por las bombas, ¿eh? Fíjate que el agua ya no pasa a este nivel, es que no pasa a este nivel, ¿eh? Esto de ahí hace remolino, tío, hace un remolino. Literal, 2,2 metros por segundo. Un montón de corriente. Estos son libros, ¿verdad? Libro 19. Va a costar mucho hacer todos los libros que nos piden los chavales, ¿eh? Los chavales, los chavalitos. Trigo crudo, ¿cuánto queda? 429. Vale, bien. ¿Qué pasa? Que no vamos a molerlo a buena velocidad, ¿verdad? ¿Harina de trigo hay molida ahora mismo o no? Harina de trigo sí está llena el almacén, de hecho. No hay falta de harina de trigo precisamente ahora. 1,2 días para que se acabe la sequía. Pasa que estamos en minuto 44. Venga, va, que vamos a ver este. No es tan largo, ¿no? Es que me decís también, lo agradezco un montón, de verdad. Es un cariño que le tenéis a las series, que es increíble. No se pueden tener los materiales necesarios, pero tiene acceso. Rapela, si hicieras capítulo de 3 horas no había problema. Digo, yo me cago en la mar. ¿Tú no tienes casa? ¿Qué haces teniendo aquí?
¿Por qué se ha dormido aquí? Ah, está agotado. Es que esto le pilla muy lejos, tío. Estos son los héroes, los auténticos héroes. Vamos a dejarle 16 horas de trabajo, tío. Que es que si no, no llega ni a volver a casa, se ha tirado el suelo, el pobrecito ahí. Déjeme, señor. Dejadme morir aquí. Que no, hombre, que no. Tira para allá, hombre. Tira para allá y haz lo tuyo. Me cago en la mar. Bueno, esto no me falta priorizarlo. Mira, aquí está el extracto. Eso está genial. Porque ahora cunde más. Claro. Ahí los artificios trabajando sin parar. Esto. Vale, mientras no se muera, tío. Se ha quedado agotado. Está, lo hemos reventado, el pobre, a trabajar. Y esto es. Esto ya no va a hacer falta, de hecho. Porque esto ya va. Cuando se exceda el nivel de agua, cuando llega a 975, por aquí saldrá todo el agua que sobre. Y creo que es suficiente capacidad. Si no, podemos ampliarla un poco más. Creo que no hará falta. No lo sé. La bandera de tala, estamos talando aquí arbolitos. Ya hemos empezado. Perfecto. Troncos, hay 10. Con lo cual la máquina de extracto está haciendo chas. Faltan troncos. Lo gastamos casi todos en combustible, ¿eh? Y en procesarlos, tío. Me flipa. Me flipa eso. Entiendo que. A ver, ¿cuánta tierra hay? 856. Voy a ampliar esta zona de tierra, pero como el copón, ya os lo cuento. Sí, quiero que haya más tierra, tío. Quiero poder extender la zona de los robleres. Hacemos esto así. Que sea accesible desde aquí. ¿Esta es la altura que tiene que ser? Sí. Pues ya está. Esto lo tengo que ver desde aquí, si no, no va a ser ni lo que estoy haciendo. Vamos a inundar la zona esta de agua mala. Creo que no puedes tapiar. No, se ha dejado un distrito. No, pero está cerquita el camino. No, no me sufra por eso. Creo que es accesible. Esto es. Y aquí ya no puedo poner nada, ¿verdad? No. Suficiente capacidad. Hemos aumentado. Oh, a ver, son mucho más robles, ¿eh? No es una tontería, no es una cosa así mínima. Son mucho más, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Van a priorizar esto? No me priorizaré esto antes que aquello, ¿verdad? No, repela. Vale, vale. Quiero ver ahí la mano sangrante, pobrecitas. Está esto casi listo, ¿eh? Este nivel, en cuanto esté todo suministrado, quitamos los caminos, extendemos la TNT por todo lo que nos falta por poner y a volar. Y esto incluso voy a poner aquí una TNT de nivel 1 para poder poner luego la TNT de nivel 2 también. Así lo bajamos todo más al compás. Y luego ya lo que nos queda, el retalito, escalerita para abajo, como hemos hecho en aquella parte, y listo. Estoy suministrando esto. Ya, porque no está esto priorizado correctamente. Esto voy a tener una prioridad ligeramente superior a la otra. No es que lo tengan que hacer ya para mañana. Me gustaría mucho, la verdad. Pero tampoco es cuestión de matarlos. Termino la sequía. Me empieza a fluir el agua hacia el interior, ¿verdad? A ver, quítame que no veo. Empieza a fluir el agua. Eso es. Me faltaba priorizar este de aquí. Este no, ya no, ¿eh? A ver, que no sé si lo he seleccionado todo. Ahí estamos, ahora sí. Empieza a inundarse esta zona poco a poco. Ya va a empezar a verterse el agua. Van a trabajar más lento bajo el agua, evidentemente. Es normal. El agua fluye por aquí, solamente por aquí. Perfecto. Y el agua también fluye por aquí. ¿A que sí? Eso es, hacia el interior. Se va inundando poquito a poco. Habéis dicho que esto genera un metro cúbico por segundo, pero que había alguna discrepancia en la wiki. La verdad es que no lo sé. No lo sé cierto, ¿eh? Inundémoslo todo. Este agua va directamente hacia las bombas. Este agua va a durar 0, aunque hemos puesto aquí estos diques para retener un pelín de agua también, ¿eh? Que se retenga un poquito y se quede esto irrigado. Que luego lo siguiente es poner aquí más zonas de ocio, por supuesto. Agua va a entrar ahí enseguida, no corre prisa. Esto se ha quedado muy pocho, muy seco, es normal. Esto ha subido de nivel. Esto está puesto a qué altura, 9,5. No. Esto ya ni siquiera necesita estar vinculado al guaje, creo. ¿Verdad? No lo sé. ¿Lo puedo poner en pausa o algo así? ¿Se puede poner en pausa el guaje? Reiniciar. No, tengo que eliminar o... Oh, a ver. Mira, no. Deshabilitar durante el temperate, que es la estación esta en la que no pasa nada malo. Y esto igual, ¿no está vinculado al guaje? Igual sí que está vinculado al guaje. No, esto se hacía de forma manual. Que rebose por atrás, que se vaya para afuera. Esto está siendo un suministrado. El agua va vertiéndose ya hacia el interior. Perfecto. Venga, va, que tenemos esto listo en dos patas, ¿eh? Están todas abiertas, ¿eh? Todas abiertas. Ahora sí que fluye, es que es raro. A veces fluye, a veces no, es como confuso, ¿eh? Bien, falta un pelín de material allí, pero esto... Ahí estamos, ya hemos cerrado aquello. ¡Buah! La presa joven es el copón de grande ahora, tío. Gracias, perdón. Troncos 31. La cascada ya fluye de manera orgánica y natural. Ahí estamos, a través de todo esto. Podemos incluso embragar la cascada, creo. Voy a tenerle aquí el embrague, flap, de disable, y así cargamos baterías. Ya vamos a poner más baterías, ¿eh? Ya os digo yo que sí. O sea, os lo confirmo. Esto ha retenido el agua hasta 0,75 y ya empieza a fluir poquito a poco hacia la zona de las bombas. Así no tiene que entrar toda por aquí, que igualmente por aquí hasta está... Mira, mira, hay exceso de agua, se está volcando hacia el otro sistema. Genial, perfecto, tío. Perfecto, maravilloso. Idóneo, vamos, ideal.
Vale. Ya tenemos agua aquí. Aquí pronto tendremos agua también. Tres vacantes solo, ocho nonenos pequeñitos. Bien, estamos bien. Estamos en un equilibrio de población bastante bajo. 322 chavales que viven, me parece un buen número. Creo que hace falta poner más, ¿eh? Luego las hogueras. Poner la fuente aquí en todo el medio estaría bastante guapo. Papel, ¿cuánto hay, por cierto? 8 y 18 libros. Me falta otra fábrica de papel más, quiera yo o no, ¿eh? Vamos a colocar, de hecho, aquí espaldas a esto y luego montamos el engranajo. No hará falta poner el engranaje tampoco, rapela, fíjate. Es verdad. Vamos a por otra fábrica de papel más. Me parece que es súper escasa la producción de papel. O sea, me parece no. Evidentemente es escasa. Claro, si la pones aquí, rapela, luego tenemos un temario allí. Pues estas están espalda una contra la otra. Y esto, si lo ponemos aquí, ¿por dónde pasamos? Buena pregunta. Por aquí va a ser difícil. Quitamos ese molino. Se puede quitar un molino y no pasa nada. A ver. Esto lo que hemos roto, hemos parado todo este sistema ahora. Esto está engranado por aquí. Si te fijas mucho, se me escucha pensar. Se oyen los engranajes ahí. Las baterías, los ejes, está todo conectado por aquí de una forma que no es. También está conectado por aquí atrás. Vale. O sea que aquí no hemos parado nada en principio, ¿no? Solamente si paramos esto. Ya. Ok. ¿Y si pongo los ejes por debajo, como habéis dicho mil veces, coño? No, yo qué sé, lo ponemos por debajo, como habéis dicho mil veces. A ver qué tal, aunque se pare la producción de esto ahora, me da un poquito igual, no, esto no nos va a afectar en nada. Quitamos esto, ponemos aquí TNT de nivel 1 y pasamos los engranajes por debajo. Que a mí me gusta mucho que se vean, me encanta verlos, de verdad, pero también es que va a ser muy poquito práctico. Esto hay que detonarlo por aquí, no, porque de hecho este eje debería bajar. Aquí es donde vamos a tener el lío, porque la bajada es de tamaño 1, podemos poner un eje vertical. Habéis dicho que este, el Universal Power Shaft, tú lo pones y se genera automáticamente lo que se tiene que generar. Entonces ahí tenemos una bajada del tirón, ¿verdad? Claro. Vamos a poner esto aquí. Vamos a sobre ese recurso. Casi que da igual. Pero creo que lo dijo Guille. Gracias, Guille. Creo que fue Guille. No estoy seguro. Si me he confundido de ser humano, perdonadme. Pero igual me he confundido de ser humano. Es que como leo los comentarios, siempre los leo todos. Invariablemente uno detrás de otro, ¿eh? No prometo, no queda uno sin leer. Pero a lo mejor me confundo con los nombres y las cosas. Vale, de agua, ¿qué tal? ¿Estamos inundando gente? ¿Todo eso no? Ya se ha inundado todo esto también aquí bastante alto y esto rebosará cuando toque. Con el guaje. De referencia, ahí estamos. Se abrió el guaje, suelta agua y este lo podemos incluso abrir luego, ¿eh? A ver qué tal la presa Hoover. Bueno, falta muy poquito para detonar todo esto por los aires, ¿eh? Para volarlo todo. Esto, okay, me cago en la mar. Esto es que no está priorizado. Claro, pues espérate, porque como no lo priorice, me deje el camino. Si me deje el camino, igual ahí tenemos otro llanto. Y sería normal. Esto puede volar por los aires todo, ¿verdad? Esto sí que está todo construido, sí. Todo esto puede desaparecer. Y el puentecito, evidentemente, también se va a ir para poder poner esa TNT que nos falta allí. Flap y flap. Claro. Y luego bajamos y lo contamos otra vez ahí abajo. A ver si da tiempo a suministrarlo todo antes de que nos inunde el agua esto. Yo creo que 52 minutos, tío. Madre mía. Gente, voy a grabar otro, pero voy a poner la pausa. O sea, vamos a dejar aquí este y voy a grabar el siguiente. Yo creo que esto, cuando lo vea, eso va a dar una paz mental fuerte. Es decir, por fin lo va a hacer por niveles completos. Así que esto va para la miniatura. Gente, nos vemos en el próximo. O sea, dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y hasta pronto, guapers.